Start your engines for a Sony Computer Entertainment America production. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. ¿Con qué a estas tortugas terrestres les gusta competir, eh? Soy yo, Nitrox Oxide. Soy el más rápido de la galaxia. Viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba. Yo lo llamo la supervivencia del más rápido y así es como se juega. Desafío al mejor conductor de vuestro mundo a una carrera. Si él gana, me largaré de vuestro pequeño planeta. Si gano yo, lo convertiré en un parking de hormigón y seréis mis esclavos. Preparaos para jugaros vuestro futuro destino. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy iniciamos nueva serie en el canal. Esta vez jugaremos CTR, el clásico del PlayStation 1. Pero no estoy solo, me encuentro aquí con mi compañero Vic. Hola, ¿cómo están? Y pues, hay que empezar de una vez. Ya te la sabes, carrera y carrera. ¿Con quién jugamos? ¿Con Crash? ¿Con Crash? Con Crash. ¿Qué dijo? No lo sé, es la versión en español, soy extraño. ¿Cómo se llamaría el canal en español? Igual. ¿Quién inicia? Yo. ¿Aquacor habla en español? Pues sí, está en español. Ah. Bienvenido al circuito de la aventura. Aquí podrás viajar y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan plataformas desde donde tendrás acceso a las carreras. Parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a una pista de carreras, conduce el coche hasta la plataforma que tenga un remolino activado y llegarás a la línea de salida. Ganarás un trofeo si te clasificas el primero. Cuantos más trofeos consigas, más pistas se pondrán en... Ya dale triángulo, eso ya lo sabemos. Yo no me lo sabía. Nada más lo he escuchado en inglés. Y eso no es inglés, ¿no? ¿Qué decía Carla, qué? No, vi. Creo que decía Carla... Carla Bandicoot. Cargando. ¿Y viste? Cala Crash. ¿Qué rayos es eso? Sí, va a dar, estoy dando ventaja a Enichin.
Pero para el otro lado. No, lo meto para atrás. ¿Es trampa ocupar atajos contra la computadora? No. Ah, qué bueno. Porque el atajo solo me sale una vez. Ya, ya le sacó un buen pedo. ¡Ay! Es el nivel 1, siempre es fácil. Espérate a los siguientes. Nivel... ¡Ay, no, no, no pude hacer! Un trif. ¿Sabes que Toretto yo lo entrené? Yo le enseñé a conducir. ¿No sabía? Fijo que no. Ya, yo no entrené. ¿Cuántos días ventaja le saqué a todos? Me aburre cuando vas en primero y no te dan cosas buenas para atacar. Así como el... la burbuja eléctrica. El rayo ese, no sé cómo se llama. No es esa la idea. Oye, cuando te dan eso y vas en... Pero esas cosas son para cuando vas en último. Ah, entonces me freno y espero. Como quieras. No, pues ya voy en tercero, ya. Digo, ya voy en la tercera vuelta, digo. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. ¡No! Pero llegué dando vueltas, ¿viste? 1:41, cada vez voy mejorando. Vas. Cargando. Yo siempre quise conseguir una de esas banderas, que era así, pero todas las que encontraba eran con negro, no gris. ¿Y dónde las encontraste? ¿En YouTube? Yo pensé que real es. Ah, no. Las únicas banderas que he visto son de países. Más frutas Goomba recojas, más rápido irá el cart. Si encuentras y guardas 10 frutas Goomba. Frutas Goomba. Sí, manzanas. Aquí les vamos a decir manzanas. ¿Las manzanitas? Te digo que pueden ser mangos. ¿Cuándo has visto un mango así? Créeme, parecen mangos. Luego te enseño un mango así. Si es que hallamos un mango. Es la pizza de los tubos, ¿no? Tubos de Roo. Grita medio raro, ¿no? Pues que es español, europeo, yo qué sé. Yo no me he escuchado. Ahí que está, bien. En segundo, un rayo. Pero más es el pentapingüí, ¿no? ¿Se mueve así? Creo que sí. Ahí está, primero. Te toca. Son los tubos de Roo, son fáciles. Como dices, los primeros niveles son los fáciles. Para mí todos son fáciles. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia y todo. Neta, como tú sabes. Ay. Enhorabuena, has ganado un trofeo. Gracias. Cuando tengas TNT en la cabeza, salta, salta inmediatamente. Si reaccionas con rapidez y saltas suficientes veces, el TNT es... Sí. A ver, según el mapa tengo que ir... A la izquierda. Por acá. A la izquierda, bueno. Yo hago mi propio camino. ¡Uy! Pruebas de... Cuevas ocultas. Solo necesito 3 minutos para acabar. ¡Te tendré 3 minutos! ¡3 minutos para divertirme! Tal vez menos si me ves apurado.
O tal vez... No, tomas el atajo. No me sale, cállate. ¿Qué es eso en lo que saltas? ¿Tortugas, no? Ah, ¿cuadradas? ¿No eran palos de madera? Sí, ¿no? Pero que hay abajo de ellas, creo que hay tortugas. Pensé que eran como más palos de madera que se levantaban. O son tortugas cuadradas. O son tortugas. ¿Dónde has visto tortugas? ¡Ay, rostizado! ¿Dónde has visto tortugas cuadradas? Pues ahí. Yo sí he visto tortugas cuadradas. No sé si preguntarte. Te voy a decir de todas formas. En Minecraft, ¿no? Son tortugas cuadradas. Son tortugas cuadradas. Sí, son tortugas cuadradas. Allá todo es cuadrado. ¿Cortex es así su cabeza o tiene un casco? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Sí. Sí, mira. Ahí en la mesa. Sí, son tortugas. No, yo digo de Cortex. Ah. Que si su cabeza es así amarilla o tiene una máscara en la cabeza. Yo diría que. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Una máscara. Yo digo que es su cabeza. Se te dije, yo entrené a Toretto. Y dale con eso. Un trofeo. O son tortugas levantando madera. Conseguirás tiempo extra de turbo al saltar. Cuanto más tiempo estés en proceso. Sí, ya la chingada. Mucho texto. A veces que. Ah, te ven si tienes sellos de peligro. Sí, yo también creí que eran sellos radioactivos o algo así. Pero creo que es la ventilación nada más. ¿Vas a hacer el atajo? ¿Te sale el atajo? No sé, abrí. No te sale. Sí, te. No, ¿ya viste? Pinche salado. Vas a intentar el ataque. Sí, segundo intento. En la tercera vas a ver que es la vencida. No te sale. Sí te sale. No, que no, cabrón. No, que no. Sí te sale. ¿Puedo cambiar lo de...? No, no puedes. Las primeras piezas son fáciles, así que no. Tú. Chale, me humilló. Pues que debería ir más adelante. Darles la vuelta entera a todos, ¿no? No a todos. Pero era lo... Bien aplastado. Y es que casi ya todas las... la cuarta. Sí, pero ya viste que casi todas las carreras... Dice que eres su perro. Oye, eso es un insulto para mí. ¿El perro es él? ¿O canguro? O... Es un canguro. En los primeros juegos siempre está saltando. Supongo que es un canguro. ¿Y por qué azul? Es shiny. ¿Le doy ventaja o no le doy ventaja? Como quieras. No le doy ventaja. ¿Qué pasó? Ya volvimos. Y volvemos a la normalidad. Tubos de rulla, ¡Woo!
Le estás dando ventaja, ¿no? Pues claro, Clarines. Dale, dale, dale. Tenemos un gran problema. Puede ser que es veloz, ya le di. Ah, sí, le di la bomba, ¿ya viste? Un minuto 44. ¿Eso es de sorprender? Nunca lo dejas bailar. ¿Cómo nada más de reírse dijo todo eso? Sí, sigue diciendo que eres su perro. Oh. Pero hay que hacer todo el nivel mundo 1, ¿no? Toda la primera parte del mapa. Si quieres. Enhorabuena por abrir. Y así nos vamos con la segunda y la tercera. Encontrarás otras cuatro pistas de carreras. Buena suerte, suerte. Como que ese último de buena suerte me sonó como que... Empezamos primero por las monedas, o fichas, o las reliquias. Las reliquias son de tiempo, ¿no? Sí. Y las monedas son de juntar las letras, letras y quedar en primero. Yo digo que las reliquias. Si bueno, haremos los dos de todos modos. Y R de cada pista. Sí. Música, por favor. Mucho, mucho más tarde. Iba a ser el atajo. No digas nada. No digas nada. ¿Por qué no haces las monedas? Siento que no me van a salir. De las monedas, iniciemos algo más a tu nivel. ¿A mi nivel? Sí, nivel 0. Ahora existe el nivel 0. No hay niveles 0. Es que va muy rápido. ¿No hay cajas en el atajo? No. Métete a ver. No.
porque si no lo hago bien voy a perder mucho tiempo ahí. Ya perdiste mucho tiempo. No, pero más. Atina la una. No voy a llegar. Y menos así. Menos así. O chance y sí. No vas a llegar. Sigo. Sigo, sí se llega. No llego. Sí llegué. Sí, no. ¿Cómo puede ser tan malo? Según yo, se me da muy bien eso. Música, por favor. We'll be right back.
¿En serio no confías? No. ¿En serio no confío? Chales.